Bueno, vámonos con la doctora Berta. Doctora Berta, adelante. Primero, díganos dónde la encontramos, qué ofrece a nuestro público de Arriba Corazones. Así es. Bueno, estamos en Pedro Loza, 748, esquina con Arista, y las consultas son de 9 a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Hay que hacer con 1 o 2 días de anticipación la cita. Y también estamos ofreciendo lo que viene siendo la fisioterapia. La fisioterapia para aquellas personas que necesiten rehabilitación, que tengan contracturas, que tengan problemas de algún problema en sus pies, en sus rodillas, en su columna, ahí se les puede ayudar. Y tenemos también la asesoría psicológica con la terapeuta Paula Fernanda, que es psicoterapeuta, que nos va a ayudar a todos ese tipo de problemas de, sobre todo los niños y los adolescentes. Esto nos va a ayudar mucho para poder darles sus tips y conducirlos en una manera mejor posible, más ahorita en este encierro que estamos, ¿verdad? Que andamos todos irritados y eso. Y no se les olvide que hay talleres también. Hable por teléfono al 33 36 13 73 21 y qué talleres o qué pláticas hay para que ustedes tomen nota y puedan dejar su número y su correo electrónico o su celular para que posteriormente se comuniquen con ustedes la persona que dará el taller o el curso. ¿Sí? Perfecto, ¿Ceci? muy bien, doctora. Entonces vámonos con el tema que hoy nos pide nuestro público de Arriba Corazones, Claro que que es el sí. compuesto de Yumel. El compuesto, cápsulas de O compuesto de cápsulas. cápsulas. Hemos encapsulado las cápsulas con tres productos de herbolaria, que son el yumel, que viene siendo el taray, y el uva ursi. Estas plantitas son algo especial que te van a ayudar a tu cuerpo. Estas plantitas te van al ingerirlas, empiezan a degradarse y tomar los principios activos de los productos naturales de las hierbitas. Por ejemplo, el yumel. El yumel es una plantita muy bonita en la cual la mezcla que hace al momento de la digestión junto con los otros productos herbolarios son propiedades diuréticas. Tiene propiedades colagogas. Es un antidiabético. Imagínense para todo lo que nos sirve el yumel. Si tú tienes problemas en la cual tienes retención de líquido, que se te hinchan las piernas, que tus riñones no quieren funcionar al 100, bueno, pues el Yumel te va a ayudar a ser un diurético que nos ayuda en una forma ligera, pero a la vez potente para desasimilar los productos tóxicos de nuestro cuerpo por medio de la orina. Y también tiene propiedades colagogas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a actuar a nivel de la vesícula biliar y de los conductos biliares, haciendo que al momento de la digestión, por la acción del yumel, empiecen a fluidificar la bilis y eso hace que haya una mayor digestión, sobre todo en las grasas. Por lo consiguiente, te va a proteger el hígado, te va a ayudar para los cálculos biliares, te va a ayudar a que no se forme esa, lo que le llaman el lodo de la vesícula. Entonces, aquí esas propiedades tiene lo que viene siendo el yumel, además de otras tantas que podemos sacar los beneficios porque tiene también taninos. El taray del río tiene propiedades, fíjense muy bien, astringentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una inflamación o hay una gastritis o hay una colitis que segrega mucho moco, es astringente. Por lo tanto, ayuda mucho como analgésico y también se usa como cicatrizante. Esto quiere decir que nos va a ayudar también en el riñón para aquellos problemas en donde hay exceso de líquidos o hay una infección o hay una cistitis o una uretritis o una inflamación en general de lo que viene siendo el taray del río. Y también es un regulador de lo que viene siendo la glucosa. Y también como un antibacteriano, por eso es muy bueno
como un antiséptico, sobre todo que tiene una acción muy bonita en la que parte de los riñones, en las infecciones. Aquellas infecciones crónicas de la orina nos va a ayudar mucho el taray del río. Y aparte de eso, fíjense bien que también actúa como un colagogo. O sea, tenemos el Yumel y tenemos el Uva Ursi, que va a potencializar la acción del Yumel para tener una mayor eficacia en nuestro cuerpo. Y el Uva Ursi es una plantita muy bonita, yo la quiero muchísimo por sus propiedades antibacterianas, antisépticas, y también es un diurético y es un astringente. Un tónico sobre todo para los riñones, para aquellas personas que tienen padecimiento de los riñones. Pero también va a actuar en el hígado y en el páncreas. Por eso estos tres, juntado estas tres plantitas para poder ayudar a lo que viene siendo el aparato digestivo y el aparato urinario. Independientemente que nos ayuda como cicatrizante en aquellos problemas en donde hay hemorroides sangrantes, donde hay gastritis con ulceraciones o en las ulceraciones externas. Por lo tanto, estos principios de los componentes de las cápsulas de Yumel compuesto, pues va a actuar, como dije, como diurético, como coadyuvante en la inflamación crónica. Acuérdese, hay que personas que tienen inflamación en cualquier parte del cuerpo, que diario están inflamados, los ganglios, la garganta, etcétera, etcétera. Y también en aquellas cistitis crónicas, sobre todo de la persona adulta, en las nefritis, es la inflamación de los riñones, en las, lo que le conoce la gente como piedras en los riñones, o sea, la litiasis renal, pero también la litiasis a nivel de la vesícula, el lodo biliar, como habíamos dicho, y ayuda a fluir los jugos pancreáticos. Así que quiere decir que esto nos va a ayudar también por su acción que tiene de desintoxicarse, eliminar el ácido úrico. Es una cosa maravillosa, porque acuérdense aquellas personas que padecen del ácido úrico y que son unos dolores tremendos, pues en las cápsulas de Yumel te van a ayudar por sus componentes que tiene. Así que nos ayuda también a bajar los triglicéridos, Ceci, el colesterol, y es, fíjense bien, para aquellas personas que padecen mucho los herpes labiales, ¿sí? Y fortalece... Para infecciones, para la orina, para las piedras, y para el hígado. Para el hígado. Y también nos aumenta el sistema inmunológico por su acción que tiene. Perfecto. Entonces, aparte de ser que desintoxica nuestro cuerpo. ¿Y quiénes las pueden tomar, doctora Berta? ¿Hay contraindicaciones? Fíjate que no. Que todo mundo las puede tomar. Yo se las recomiendo mucho a las personas que son diabéticas y que empiezan con problema de insuficiencia renal, que les va a ayudar muchísimo para estas personas. Para aquellas personas corajudísimas, que yo creo que ya casi tienen los cimientos de la casa con las piedritas en la vesícula, también se las recomiendo para que fluidifiquen los fluidos de, valga la redundancia, de la bilis. Entonces, esto nos va a ayudar. Aquellas personas que padecen de inflamación crónica de la garganta, también se las pueden tomar. Aquellas personas que con el calor se les olvida tomar agua y ya tienen el problema de empezar con el mal de orín, que no es más que una cistitis y una uretritis, también les sirve. No. ¿Y cómo viene la presentación? ¿En nada más en cápsulas? En cápsulas nomás. Sí, en usted cápsulas. Las tiene, ¿verdad, doctora? Claro que Berta. Sí, ahí las tenemos. Y en separado tenemos nomás el tintura de uva ursi o de taray del río. De taray. Pero estas tres cosas han sido, pues a mí me encantan porque nos dan los efectos deseados que uno como médico quiere obtener ante las situaciones que aquejan a las personas que tienen este tipo de problemas. Perfecto, doctora Berta. ¿Dónde la localizamos para las terapias, consultas y comprar el Yumel? En Pedro Loza 748, estamos ahí en el consultorio. Las consultas son de 9 a 1 de la tarde, de lunes a sábado.
Las cápsulas de Yumel las puede conseguir ustedes en la hierbería Don Manuel. Saludos, Mari. Ahí está de 9 a 4 de la tarde. Ahí está a sus órdenes la hierbería de Don Manuel abierta. Para correcto. Todos.